sober minds. Yeah. Listen. Look, I don't take no fucking Percocets, Molly Percocets, no ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess, no dirty Sprite, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on, my mask on. Stick all these industry niggas up until the cash gone. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the coat. Stick out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. I hate when niggas act funny when I'm alone. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos un día más al canal de nuevo. Hoy os traigo un vídeo un poquito distinto y es que finalmente, a pesar del COVID y demás, hemos decidido escaparnos una semanita de vacaciones para que nos pegue realmente el aire. Y por supuesto, mi avión sale hoy a las 7. Ahora mismo son las 2 del mediodía, por lo tanto, no tengo la maleta hecha, no estoy duchado, no he hecho absolutamente nada. Como siempre, todo a última hora, pero bueno, y estoy aquí en el jardín grabando vídeos en vez de haciendo lo que tengo que hacer. Pero por supuesto, todo por vosotros, así que estaría guay que mostráis vuestro apoyo. Antes de nada, pararos un segundito a dejar el like en el vídeo. Y por supuesto, si no estás suscrito, te invito a suscribirte al canal y darle a la campanita para así estar al día de todas las notificaciones y todos los vídeos que subo, que ya sabéis que subo bastante, chicos. Entonces nada, lo dicho, vamos a última hora con todo. Hoy me he levantado pronto, la verdad me he levantado a las 8, me he quitado lo primero todo el entrenamiento, entreno en ayunas, he entrenado pierna en ayunas, que bueno, yo francamente entreno muy bien en ayunas, no me cuesta demasiado, las sensaciones son buenas. También es cierto que me tomo un batidaco con un porrón de calorías, así que ya lo de ayunas es un poquito dudoso con la cantidad de ciclostrinas que utilizo, pero bueno, en ayunas he ido, lo he vuelto a casa, prácticamente a las 9 estaba en casa. He estado trabajando hasta prácticamente las 12:30 o así, porque tenía muchísimos emails, muchísimos, y me he quedado a hacer. O sea, he contestado absolutamente a todo el mundo. Y entre ayer y hoy he terminado de contestar a todo el mundo. Me he quedado a cero porque me gusta irme con la cabeza totalmente de que tengo todo hecho. Yo, si me voy y tengo un montón de emails por responder, no lo concibo, me agobio. Me lo quito todo, por eso me quito el entrenamiento, me he quitado absolutamente todo y ya con ello me voy tranquilo. Eso sí, como siempre, me llevo el portátil, me llevo la de Dios para seguir trabajando allí, aunque es cierto que soy ciertamente permisivo. Si yo siempre respondo antes de 48 horas, que suelen ser más 24 de 48, pues en vacaciones aviso a todos mis atletas que antes de 72 horas intentaré responder. Me llevo el trabajo, como es lógico, porque tengo mucho, pero sí que es cierto que, como es lógico, es una semana, no es más, e intento pues responder lo más rápido que pueda, pero igual, yo qué sé, 2 días estoy liado y respondo al tercero, pero siempre respondo. Entonces me quito todo el trabajo, importante, he ido a la pelu, me he pelado, que me han subido el degradado muchísimo, la verdad, no sé si me gusta o no me gusta, así que ahora vamos a preparar la maleta, porque Pepi se viene de vacaciones, que es lo más importante. El último año no le llevamos a Ibiza, porque por el tema del calor, pero claro, también nos fuimos casi todo el mes, que fue cuando estuve con Juan, allí con Juan Faro, en el piso en Ibiza, estuvimos todo el mes prácticamente, un poquito menos. Y ahí no le llevamos a Pluto porque era mucho tiempo, el calor, iba a estar muy solo en casa y demás. Pero siempre que nos vamos súper tristes sin él. Así que hemos dicho, Pepi se viene de vacaciones. Pepi es Pluto, para los que no lo sepáis. Así que este año nos llevamos a Pluto. Tengo que hacer ahora mismo mi maleta, que os voy a enseñar lo que cojo. Tengo que hacer la maleta de Pepi. Tocarle los cojones, que los vuelos nos han salido tirados, la verdad. Nos han salido cada adulto 50 euros el vuelo, que no es dinero para un vuelo ida y vuelta a Ibiza. Pues los billetes de Pluto, 80 euros. ¿Cómo puede ser que yo, pesando 100 kilos, abultando lo que abulto, pese 50 euros y el cabrón del Pluto, 80 euros su vuelo? Pero bueno, está bien pagado. Ahora vamos a hacer su maleta, que se tiene que llevar sus trajes de cenar, se tiene que llevar su chaleco salvavidas de tiburón, que es nuevo porque allí tenemos barco, entonces vamos a estar todo el día con el barco. Pues Pluto, que te puede sorprender con cualquier cosa, pues le compro un chaleco salvavidas de tiburón. Los que no lo hayáis visto en Instagram, que si no me seguís en Instagram, seguidme, ¿vale? De Angelo-IFEPro, aquí lo tenéis. Y os lo enseño por ahí, pero bueno, le llevamos todo, pues su comida. Él es un poquito especialito porque es un poquito delicado, se pone malito muy fácil, sus medicinas, sus rollos, full, vamos a ello. Lo que espero, chicos, y me está dando miedo, es que es esto. Porque ya sabéis que monté la piscina esta, que son como 11.000, 12.000 litros.
Y de momento lleva como 3 semanas montada o 2 semanas algo más y el agua de momento está, bueno, mosquitos porque no la limpio hoy todavía, pero está bastante bien, ¿sabes? Esto lo voy a dejar una semana, me da miedo cuando vuelva que haya criado aquí malvas, ranas, peces y la de Dios. Que compré el flotador ese para echar el cloro, tiene pastillas de cloro dentro y se supone que aguanta, pero la depuradora no sé si ponerla puesta porque es una semana sin estar y yo qué sé, que llueva o pase algo y tengo el cable por ahí tirado y me da rollo que hay que explote algo. Así que voy a echar más cloro extra, voy a echar antialgas extra, voy a echar corrector de pH extra, todo a ojo, por cierto, y espero no tener sorpresa cuando vuelva. Vamos en orden de prioridad. Bañadores. Este killer, este muy killer, bueno, salva. Este que lo compré en el Primark por 5 euros, queda brutal porque el rosa cuando estás moreno queda que te mueres, más killer. Y unos alfa de estos, igual hay que llevar el de marinero. Este que es el absolutely clásico. Me parece que me queda en nano, pero bueno, me la suda. Y este Dani Miami en el culo, flipas, guapo. Los bañadores, lo primero de todo, importantísimo. Es también por si acá. Y este, por si acá todo. Importante, del Primark. 2,5 euros, 2,5 euros. Hay un boss. La ropa de deporte. 3 pantalones tipo básquet. Bambas, creo que zapatos paso a llevarme. Me llevo las del medio para deporte. Estas mixtas y esa un poquito más para cenar, pero bambas. Y unas buenas chanclas. También algún complemento, un par de pares de gafas. Complementos y sorpresa. A ver qué dices, tío. Esta, sí, ¿verdad? La camisa elegante. Y este, Pluto, el chaleco salvavidas de tiburón, ¿qué? ¿De quién es este? Tuyo. El chaleco salvavidas para el barco, que no se me vaya a hundir el perro. Básicos. Suple. Creo que hay como 800 de proteína para, sobre todo, sustituir comida, porque yo lo veo venir y pff, me costa comer. Y map. Siempre, o sea, básico. Bueno, eso no es tan básico. Si algún día tengo que explicar qué es cada cosa de esas, nos vamos a reír todos juntos, que bueno, son todos suplementos y me da igual, pero va a ser gracioso, desde luego. Bien, importante, si voléis con perros, tenéis que llevar esto, es la cartilla de vacunación. Esta, ¿por qué? Porque el perro tiene que estar vacunado de la rabia el último año, y por lo menos antes de un mes, porque si no, no puede volar el perro. Y es que además, todos los cojones, hay que llevar, que se me olvidaba el transportín, que yo lo tengo aquí. Este es el transportín de Pluto de viaje, que va con la manta, el perro va aquí metido dentro, va como un capitán general. ¿De quién es esto, Pluto? ¿Qué has volado tú ya más veces, a que sí? Sí, ¿de quién es? A ver, ¿de quién es? ¡Corre! ¿De quién es? ¿Quién se va a meter aquí dentro ahora? ¿Eh? Pepi, exacto, tuyo, tío. Y ya tengo todo más o menos listo, chicos. Creo que no se me olvida nada, aunque siempre que llego se me han olvidado cosas. La maleta, que por cierto tengo que quitar unos 5 kilos, que sobran, bien. La Pepi maleta, sí, tuya, tronco. Porque si no, no puede volar, tiene que ir aquí metido y cerradito, para que vuele. Cartera con cosas importantes, mascarillas, como siempre, que no se me olviden las putas mascarillas. Lo que siempre me acompaña, que vaya donde vaya, esta mochila que la pedí en Rise and Shine, que la verdad es la bomba, porque llevo el portátil, que me gusta trabajar bien, es un portátil de 17 pulgadas, y me cabe perfecto. Pues cargador y eso, como siempre. Por supuesto, la cámara, que llevo esta Sony, ¿vale? La Alpha 6000, que estoy súper contento con ella. Y este pedazo objetivo que le pillé, que es un Sigma de 30mm 1.4, en formato PSC, que saca unos fotones increíbles. La verdad, para hacer fotos y para bloquear, y quiero bloquear algo, está genial. Micro, por si blogueo, que sí, que lo voy a hacer. Trípode para la cámara, un móvil, para lo que sea. Y las baterías que estoy cargando, cuando estén cargadas, cargo todo y listo. Libro, porque me gusta mucho leer, y estos son los últimos que me he leído. Lo tengo a medias, la verdad, y estos no he leído ya. Que algún día os haré un vídeo sobre los libros que me gusta leer, porque la verdad, creo que puede ser muy, muy interesante. Aparte, siempre tomo un montón de notas en todos los libros sobre ello. Pero me voy a llevar este, estos los tengo ya terminados, me voy a llevar este, que es lectura casi obligatoria. No lo tenía leído todavía, la verdad, voy muy, muy poquito, lo empecé ayer. Y nada, me lo voy a llevar para leer allí, seguramente me lo ventile.
Pluto, te estás jugando una bronca, tronco. Primero, no sé quién coño te ha enseñado a subirte encima de la mesa, ¿vale? No pongas esa cara, que te conozco. Segundo, no metas la cabeza en mi plato. ¡Mira la mosca! ¡Corre, la mosca! Es que viene de Cuba. Pluto, ¿a dónde vas? ¿Qué quieres, tío? Te vas de vacaciones, tronco. Mira cómo trepa la croqueta. ¡Venga! ¡Vamos, que no puedes! ¡Ay, que se va a atascar! ¡Hala! ¡A conducir! ¡Churrino! Con la abuela a conducir. ¡La yaya! Me gusta más la yaya que la abuela. Vale, ¿es una abuela? La yaya. ¿Está todo lleno por ahí o qué? Aeropuerto es desértico al cuadrado, chaval. Esta puerta, ¿no? No hay ni un alma en todo el aeropuerto, mirad la cantidad de vuelos que hay. Ojitos, que son hasta los del día siguiente por la mañana. Ya ves. Pluto ya se sabe el camino de sobra y lo que pasa cuando venimos aquí, ¿a que sí? Que vuela, porque él está acostumbrado a volar. ¿Verdad? Le encanta volar y liarla en el avión. El otro día casi soy como un niño en el avión volando a Barcelona. Muy bien, tío. ¿Lo toqué, tío? ¿Has pasado por los rayos, tronco? ¿Has pasado por los rayos? No. Claro que no. La verdad es que es maravilloso el efecto cafetería este que hacen, porque estaba fuera, estaba yo solo con el Pluto, solo, en la calle, y había un policía como de 30 o 40 metros a decirme que por favor me pusiera bien la mascarilla porque estaba así. Estaba así de sobre la nariz, entonces que me pusiera bien. Pero eso sí, tú te sientas en una cafetería, aunque no estés tomando nada, y ya tienes todo el derecho del mundo a quitarte la mascarilla porque el COVID no se contagia de este modo. Es un conjunto de leyes estúpidas en sentido que no hay por dónde cogerlas. Y Pluto sin mascarilla, lo que faltaba. Exacto, Pluto, esa es la actitud. Safety first. Pero no te la quites que te multan, tronco. Pues este es exactamente el plan de vuelo. ¿Qué, tío? Si tú no puedes ir ahí, tienes que ir en tu caja. Este es el plan. No me empuje. Se tira todo el vuelo mirando por la ventana, absolutamente todo el vuelo. Me estoy muriendo de vergüenza. El Pluto, ¿dónde lo veis? Ahí, tan inocente, se está tirando unos chuscazos que está apestando el avión. Estoy flipando, no para. O sea, qué cabrón. ¿Qué ha pasado, José? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho, tío? No sé cómo lo haces, Pluto, tío, pero... Aunque no puede estar ahí, siempre pillas cacho, macho. Siempre asiento. Thank you.
llegamos súper apurados porque aterriza el avión a las 9:10 y el último ferry a Formentera es a las 9:45. He metido prisa del taxi, se ha enrollado, la ha pisado, por suerte no hay mucha gente en la isla. Y mirad aquí el piloto de carreras. ¿Eh, Pluto? Madre mía, tío, siempre pillas cacho, tronco. Sí, le para a la gente a sacarse fotos con él. Grabando. Monse, esto tiene pinta que no vamos a pique, ¿eh? Ay, que estoy corriendo mucho. Yo no entiendo que se me va a salir el perro. Formentera desértico. Bueno, son las 11 de la noche, no hemos llegado. Pero está súper desértico. Pepi está haciendo la parada de emergencia.